Hola mis hechizadas y mis hechizados, te invito a suscribirte al canal y te sugiero que veas tu ascendente. Nos vamos a las personas del signo Libra. Vamos a ver qué depara septiembre a las personas del signo Libra. ¿Cuál es tu energía? ¡Wow! Ya, estás magnificente, te estás vendiendo muy bien Libra. Cuando digo te estás vendiendo muy bien, es que las personas te valorizan como un oro duro y puro. ¡Wow! A ver. Entre más grandes eres o entre más dudas tu valía, toda persona del pasado que no te valoró en su momento, netamente le va a estar molestando tus triunfos. Hay alguien en tu vida que iba y venía, o alguien que no se comprometió contigo, y es la persona que entre más grandiosa te ve, es como que le perturba, le afecta, le supera esta situación. Y de una u otra manera le supera, porque inclusive va con principios, en algunos casos. Y uno de los principios es que yo valgo porque yo no me voy con cualquier persona en el terreno íntimo. Yo tengo mis valores, mis principios. Yo no acepto a cualquier persona. En cambio, no sé si tú puedes decir lo mismo. ¡Oh! Golpe bajo. Golpe bajo para tu persona del pasado. ¿Ya? Un golpe bajo para esa persona del pasado porque netamente le va a llegar. Y entre más está grande tu grandeza y tus palabras coherentes, más le pesan a ese hombre o a esa mujer. Por favor, ¿quién es ese muchacho? ¿Quién es esa muchacha? Bueno, tú eres una persona que no pasa desapercibida. Y tú sigues haciendo tu vida, pero sí tenés que mojarte. ¿Ya? Tenés que mojarte con respecto a tu sueño. Estás nutriendo algo, pero hay algo que falta en ti. Y eso en tu vida sentimental. No sé si es por desconfianza o por la experiencia con esta persona u otra cosa. Pero habla de que tú eres una persona bonita por dentro y por fuera. ¿Ya? Pero ¿qué pasa? Que no te estás mojando. No te estás mojando con los sentimientos. No te estás arriesgando el futuro y con el pasado también le estás dando alas. Ya no puede ser en actitudes o en cosas, aunque tú le pegues estos golpes, ¿ya? Pero a las finales no estás yendo ni para allá ni para acá. No estás haciendo ni chicha ni limonada. Entonces, yo te veo una campeona, un campeón, y hay alguien que netamente le molesta, ¿ya? Porque de una u otra manera reconoce lo hermoso o hermoso que esta es una persona que se fue de tu vida, puso una barrera. Y en función a sentimientos, no quiso sentir más, ¿ya? Inclusive, no quiso poner aunque fuera satisfacción propia o satisfacciones más inocuas, ¿ya? La carencia. Pero ¿qué necesidad? ¿Cuál es el problema? Ya no sé por qué me diga eso. Aquí puede ser que tú no entiendas cuál es el problema de esta persona. El que tú brilles por lo propio o le molesta que tú brilles porque alguien quiere netamente tener algo contigo. ¿Qué? ¿Qué es lo que molesta aquí? Y eso a ti te cuestiona, ¿ya? Tú tratas de ponerle mente a esto y pensar. Este ex, si no me dio en su momento, ¿por qué le molesta esto? ¿Por qué todo lo hace difícil si no entiende que ya fue o no supera las cosas? Y es netamente, es algo que habla de coronación, ¿ya? La palabra es ley. Aquí siento dos energías y es probable que inclusive un ex le moleste que otra persona se la juegue por ti y empiece a verle, ay, que es más joven, ay, que inmaduro, que se viste feo, cualquier cosa, cualquier pero, ¿ya? Y tú no estás en ninguna onda de tomar ninguna determinación sentimental. ¿Por qué? Porque tú no lo entiendes claro. ¿Por qué este ex o esta persona del pasado tiene esa actitud que deja de desear? ¿Ya? ¿O por qué de una u otra manera la persona pone tanta mente si ya pasó una temporada? Y es porque no quiere reconocer sus verdades, sí, o sea, sus mentiras,
que son sus verdades, no quiere reconocer cosas o daños que ha hecho. Entonces, ahí está el tema, ahí está la problemática. ¿Ya? Aquí tú le das un duro golpe a este pasado que te trató mal, a este pasado que te muestra fría, te llenó de carencias, te llenó de pobreza y cuando tú lo necesitaste no te ayudó. Ya pudiste haber estado enfermo, pudiste haber necesitado plata, pudiste haber necesitado cariño, apapacho, cualquier cosa por el estilo y no te lo dio. ¿Ya? Y esas son verdades que duelen, son verdades que pesan en la hora de que uno tiene que cuestionarse ciertas cosas. Y aquí va el tema, ¿ya? ¿Por qué escapa ese pasado? ¿Por qué escapa ese pasado de ti? Porque eres bruja. Porque eres bruja, porque eres brujo, porque tu palabra es ley. Porque inclusive tú le pudiste decir, inclusive la vez que te pagó mal o no te dio lo que correspondiste, entonces te vas a acordar de mí por esto y por esto otro. ¿Ya? Tus palabras le pesan. Sus palabras saben que no tienen repercusiones en ti, pero las tuyas sí. Empoderamiento 2.0. Libra chica o Libra chico. ¿Ya? Esta persona te diría a ti, esa persona que se está escapando, de donde tú le muestras pruebas de verdad, ¿eh? Te diría esto. ¿Ya? Eres una reina o eres un rey por donde se te mire. Eres tierra fecunda para cualquier persona. Y aunque el destino no esté a mi favor, y aunque el amor y la pasión sea un comecoco para mí, porque te fallé feo, porque te jugué chueco, porque fui mentiroso, netamente desconecté, te fui infiel y te dejé. Sí. Estoy caminando por un futuro lleno de piedra. Es como si tú me hubieras tirado una maldición. Porque el destino, todo se me paró. Al darte vuelta la espalda a ti, todo el destino se me paró. No me está yendo bien. Tuve que vender mis posesiones. El negocio empieza a ir mal. El auto se echa a perder. Las posesiones que quería se fueron al carajo. Y tengo miedo de quedarme solo y no ser feliz con nadie. Bueno, ese es el índice, disculpen. Pero lo tomo como un aprendizaje de vida. Y ese aprendizaje de vida lo tomo como con dos caminos, ¿ya? Los miedos que yo he padecido y las ganas de cambiar. Y netamente darme cuenta de quién es quién y quién está conmigo y quién no lo está. Ahí he buscado y no hay nadie como tú. No hay nadie como tú porque tú eres mi hombre soñado, mi mujer soñada. Y siento que cada vez te ves más joven o estás en tu mejor momento. Y ya no sé qué más decirte. Porque siento que sería una sorpresa. De hecho, es una sorpresa para mí el tener tu amistad o tu buena onda. El problema es otra cosa. Es que yo tengo que tomar una decisión. Y no puedo tomar una decisión porque vivo en otra realidad hoy por hoy. Pero sigue siendo mi diosa. La vida me está yendo muy mal sin ti. Y de hecho, mis otras relaciones tampoco han funcionado. Tampoco han funcionado. Bueno, esta persona siente que como que le cayó toda la mala fortuna desde que tú no estás. Desde que tú no estás, ahí se murió todo. Esto diría esta persona. También me indica que para alguno hay un ex o un abuelo, ¿ya? Que tiene problemas de salud. Es importantísimo, ¿ya? Y que netamente pudiera estar firmando herencias. Podría ser un ex. Si tú tienes hijos con un ex, podría ser eso. Podría ser un papá o podría ser un abuelo que netamente está organizando una herencia porque la está viendo negra, por decirlo así. Siente que en cualquier momento se puede ir y quiere dejar todo como corresponde y que a ti nada te falte. Al contrario. Dejarte algo, dejarte bien,
posicionada. Bueno, me despido de ustedes y nos vemos en el otro interactivo. Que estén muy bien, Libra.